Bueno, vamos hoy a, a continuar con Scratch. Vamos a, a crear un nuevo proyecto. Para crear un nuevo proyecto, simplemente desde el inicio de lo que es la, la ventana de Scratch o el, el navegador de, de, de Scratch, vamos aquí a explorar. Eh, disculpa, a explorar, ¿no? A crear. Y creamos un nuevo proyecto. Vale. Hoy eh, vamos a seguir trabajando un poquito con el tema de los personajes, pero vamos a crear nuestro propio personaje para profundizar un poquito más en, en todo esto, ¿no? Entonces, para ello voy a borrar el, el gato, simplemente pulso ahí, en la esquina superior derecha, que tiene una cruz, ya se elimina. Entonces, ahora mismo nuestro programa no tiene nada, no tiene ni código, ni tiene tampoco personajes, ni nada entonces eh, voy a crear un nuevo personaje es aquí despliegas y le damos a pinta pinta vale bien qué es lo que voy a hacer voy a simular eh, un personaje que se está moviendo. ¿De acuerdo? Entonces, esta va a ser la primera posición. Posición 1 del personaje. Y aquí ya, pues, eh, cada uno pues, tendrá un, una capacidad diferente, ¿verdad? Para dibujar o no. Entonces, vamos a hacer un pequeño dibujo. Bajamos aquí el grosor de la línea y vamos a hacer un personaje. Veis vale. bueno, el monigote, queda elegante, ¿verdad? Este personaje, con botón derecho, lo que es la, el disfraz, vamos a decir, lo voy a duplicar. De tal manera que ahora, con esta herramienta, al hacer un clic sobre las líneas, me va a permitir mover o cambiar lo que son las líneas de mi personaje. Entonces voy a empezar a moverlo de tal manera que... Bueno, no sé si voy a conseguir que parezca que se mueve, pero es mi intención. Va a quedar bastante raro, porque tiene muchas líneas, muchos puntos. Pero bueno, lo intentamos un poquito, ¿vale? Movemos todos estos puntos. Bueno, casi que... Casi que queda muy mal, ¿no? Vale, vamos a hacer una cosa. Con la goma de borrar, voy a borrar la parte de abajo de, de nuestro personaje. ¿Vale? Y voy a volver a pintar las líneas, que probablemente me quede mucho mejor. Aquí. Aquí. ¿Vale? Voy a borrar también los brazos. Voy a poner los brazos para arriba. ¿Vale? Bueno, no sé si veis al cambiar de disfraz, aquí según voy pulsando, veis cuál es la idea. Al pasar de uno a otro, va a parecer que se está moviendo. ¿Vale? vale la posición 2 eh, la voy a renombrar para que la tengamos bien localizada. Posición 1, personaje. Posición 2, del personaje. ¿Vale? Y por lo demás, pues... En principio nada más. Vale. Queremos añadir código ahora sobre este objeto. Sobre nuestro personaje. Con botón derecho. Perdón, con botón derecho, no. Eh, seleccionando aquí el texto, podemos poner nuestro personaje. ¿Cómo le llamamos? <laughs> personaje Pepe. Sí, sí, estaba claro. Personaje Pepe. Entonces, ahora eh, vamos a crear un evento, lo típico, ya sabéis, al iniciar, en, cuando pulse en la bandera, se va a iniciar nuestro eh, movimiento. ¿vale? El personaje inicialmente lo voy a colocar aquí. Bueno, a ver si puedo pulsar y arrastrar. Ahí, posición x menos 190, posición y menos 36. Debemos tener en cuenta que la coordenada central, la coordenada central es la 0,0. Vale, 0, 0. Entonces hacia la derecha será x positivas, hacia la izquierda x negativas. Por eso al moverlo hacia la izquierda me aparece valores negativos. Vale, bueno, y ahí lo tenemos. Total, ahora queremos que eh, vaya cambiando, esto ya lo vimos ayer, vaya cambiando de disfraz, ¿de acuerdo? Entonces, en las operaciones de control vamos a decir por siempre. Por siempre va a significar eso, que se repita indefinidamente. Eh, ayer utilizamos este repetir diez veces, bueno, pues ahora simplemente es infinito el número de veces que se va a repetir, ¿vale? ¿Queremos moverlo hacia la derecha? Pues vamos a poner mover 10 pasos hacia la derecha. Vamos también a esperar un poquito para bueno, porque no vaya tan, tan deprisa. ¿no? Vamos, a, vamos a poner 0,5. Podemos precisar incluso que, no, que sea entre medio segundo y medio segundo. Y después de mover, voy a eh, cambiar de apariencia. Que esto ya todo lo hemos hecho ayer. Entonces decimos siguiente disfraz. ¿Vale? Como vemos ahora, el personaje se va moviendo ¿vale? y va cambiando al mismo tiempo de disfraz. Bueno, si nosotros hemos parado la ejecución del personaje ahí en ese punto, al volver a ejecutarlo tenemos un pequeño problema y es que ya vuelve a empezar en ese punto. ¿Vale? Entonces, eso lo podemos resolver como ya hicimos ayer. En el movimiento, ¿vale? yo le puedo decir que vaya a una posición inicial determinada. Por ejemplo, a la menos. A ver un momento si lo coloco. A la menos 180, por ejemplo. En x, menos 180. Recordad, estoy mirando estas coordenadas de aquí y me estoy haciendo una idea de cómo va. Y en la y, pues a la 0, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, siempre ahora, después de pulsar en la bandera, se va a ir a ese punto y va a empezar a moverse desde ese punto. ¿De acuerdo? Si yo lo paro ahora y vuelvo a ejecutarlo, siempre vuelve al principio. Y así evitamos que sea indefinido el el movimiento. Bien, nuestros personajes, la verdad que sin fondo dicen muy poco, sino una imagen de fondo, casi no dicen nada. Vale, entonces nosotros aquí en la parte de la derecha tenemos la posibilidad de elegir diferentes fondos, fondo que se va a ver en lo que es el, el programa, en el videojuego, bueno, en fin, podéis elegir el que queráis, pero bueno, yo voy a coger, voy a coger este, por ejemplo, personaje que va a ir moviéndose. Para que no tenga la cabeza transparente, ya que estamos, voy a situarme en él y en disfraces le voy a coger con el bote de pintura y le voy a pintar la cara de un color pues un poco más normal, vamos a decir. ¿Vale? Bote de pintura, me voy aquí y pinto la cara. Evidentemente, en el otro disfraz también tendré que pintarlo para que quede bien. ¿Vale? Bueno. Pues ya tenemos ahí. El personaje con un fondo que ya, pues bueno, dice mucho, ya cambia mucho, ¿verdad? Si seguimos trabajando con lo de ayer podríamos tener aquí eh, pues el, en sonidos la posibilidad de meter un sonido aquí en, el, en la zona este de repetición. ¿Vale? Bueno, tampoco es que haya muchos, pero podemos grabar el sonido. Podemos hacer lo que queramos. ¿no? Yujuyuju. Hemos grabado el audio. Yuju, yuhu. <laughs> Y tenemos el personaje. Vamos a guardar sonido. Con este nombre. Y cuando eh, le queramos iniciar sonido ahora, ya tenemos aquí el yuju. Cada vez que mm, demos al play. Yuhu, yuhu. <laughs> en fin. El siguiente efecto con el que vamos a trabajar va a ser como que se mueve el fondo para darle un poco más de realismo al personaje ¿eh? y no dejarle ahí que se está quedando quieto. ¿Vale? Para eso vamos a trabajar sobre el fondo. Al hacer un clic en fondo, arriba en la pestaña tenemos la pestaña de fondos y eh, bueno, pues tenemos este fondo, ¿vale? Podemos eh, simular que se mueve el fondo de alguna manera pasando de unos escenarios a otros. ¿Vale? Entonces, voy a duplicar el fondo que hay ahora mismo, pared 1, ahora tengo ya pared 2. Y en pared 2... En pared 2, eh... bueno, decía, lo que vamos a hacer es, con esta herramienta vamos a seleccionar todo ese fondo, toda esa pared. A ver si lo consigo. Ahí está toda seleccionada. A ver un momento para ver. Selecciono desde arriba. Desde abajo. Ver, ahora sí. Esto. Bueno, pues eso lo voy a copiar. Lo voy a pegar. Bueno, no va a quedar perfecto, pero bueno, os hacemos una idea. Y al pegar, pues lo pegamos. Así, que parezca, que parezca que va unido ahí. ¿Vale? No sé si habéis visto, he copiado el fondo, lo he pegado encima, pero lo he desplazado hacia la izquierda. Y ahora, para disimular un poquito, lo que voy a hacer va a ser pintar esta zona de aquí. A ver si me deja elegir este gris, ese tono gris. ¿Vale? Y consigo pintar. Pues esta zona. Para simular esa línea ahí. Bueno. No va a quedar perfecto, pero bueno. Nos hacemos una idea. Vuelvo a duplicar el, la pared. La pared 3 tenemos ya. Y vuelvo a hacer la misma operación. Selecciono toda esta zona. La copio y la pego. Pero al pegar la desplazo otro poco hacia la izquierda. ¿Vale? Y vuelvo a hacer lo mismo. Con el relleno, vamos, voy a pintar con el pincel, en este caso ahora, voy a pintar con este gotero, elijo un gris. Y comienzo a pintar esta zona para que no se aprecie esa línea. Bueno, más o menos. Este fondo 1 lo voy a borrar. ¿Qué tenemos ahora? Pues bien, tenemos que este personaje se mueve, pero el fondo no se mueve. El fondo no se mueve. Tenemos que, queremos hacer que se mueva. ¿vale? Para ello, me sitúo en el escenario y voy a hacer más o menos el mismo código que he hecho en el anterior. Es decir, desplazar ese fondo. Vamos a no desplazar. Cambiar eh, el fondo por un, eh, diferentes disfraces. Vamos a decir. Vale, entonces, en, en eventos. Hago lo mismo. Al hacer clic en la bandera, voy a repetir por siempre que cada un segundo, o 0,5, cada 0,5 segundos, en apariencia voy a mostrar aquí cambiar fondo a, o mejor incluso cambiar... Siguiente fondo. Siguiente fondo. ¿Vale? Cuando le doy ahí al play, yuhu, yuhu. Bueno, simula que se está moviendo el fondo. Yuhu, yuhu. Y por lo tanto el personaje como que está andando.